La venganza de Laura. ¿Qué sucede? ¿Quién es? ¿La señora Tyler? Dios, la señora Tyler está rechazando la ventilación otra vez. ¿Podría sostenerla? Vamos. Susan, ve por el medicamento. Enseguida. ¿Aún nada? Aquí estoy, aquí estoy. Estoy aquí, tranquila, tranquila. Estará bien. Oh, Dios, no puedo. Conecten el ventilador. Aguante. Aguante. Aguante, señora Tyler. Aquí está. Deberá sentir alivio en un segundo. Muy bien. Bien. Laura. Cloruro de potasio. Pude haberle causado un paro cardíaco a la paciente. Pero no lo hiciste. Nunca había hecho algo similar en mi vida. Soy una profesional. Laura, por favor. Lo siento. La presión nos atrapa a todos, tarde o temprano. Sí, ojalá eso fuera todo. Laura, dime, ¿tienes problemas en casa? Debo hacer mis rondas. Laura. Susan, quiero estar sola, ¿bien? Además, ¿qué te importa? Hoy te vas. No porque sea mi último día, dejaremos de ser amigas. Enfermera Lan. Me buscan. Enfermera Susan Lan, quirófano 5. ¿Estarás bien? No puedo creerlo. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo rayos consiguen esto los diarios? Hasta sale mi nombre. Papá, estamos hablando del mejor contratista del estado. Algo así tenía que suceder tarde o temprano. Queríamos mantenerlo en secreto. Bob, estás dejando que esto te afecte demasiado. George Harriman trabajó en la compañía el mismo tiempo que yo. Tiene una familia. Hiciste lo que debías hacer. Hiciste tu trabajo, hiciste lo correcto. Carol, ese hombre irá a prisión. Él merece ir a prisión, papá. Cometió un crimen. No eres culpable de lo que le suceda. No lo eres. Debo irme al restaurante. ¿Estarás bien? Los veré en la noche. ¿Papá? Está en el periódico de esta mañana. Le di 30 años a esa compañía. Y así es como me pagan. ¿Cómo llegó al periódico? Bob Martin lo hizo. No le fue suficiente con despedirme. Tenía que dárselo a los periódicos. Poner a mi familia al descubierto. Solo para humillarnos. Papá, podemos manejarlo. Tú eres la fuerte, princesa. Estarás bien. Es tu madre y tu hermano. Son los que más sufrirán por esto. Papá, escúchame. No. Solo recuerda, princesa. Tu papá te ama. ¿Qué harás? ¡Laura!
no le daré la satisfacción. George. Lo hice todo por ti, querida. En 30 años no has faltado ni un día al trabajo. Creo que necesitas un cambio. ¿Qué haría sin ti, cariño? Probablemente llegarías tarde al trabajo. Ahora vete y deja de preocuparte. Todo estará bien. Bob. Olvidas llevar tu medicina. Señor Martin, soy John Beecher del Examiner, páginas financieras. ¿Escribió ese artículo en el diario de hoy? Así es, señor. No tengo nada que decirle. Solo me preguntaba cómo se siente por la muerte de George Harriman. ¿Qué? ¿No lo sabía? George Harriman se suicidó matando a su hijo y a la señora Harriman hace poco. Debe haber un error. No hay error, señor. Está en los diarios. No. Dígame, ¿cómo se siente por la muerte de George Harriman? ¡Señor Martin! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Alguien que venga! ¿Señor Martin, me puede oír? Señora Martin. El ataque es el resultado de lo que comúnmente se llama el síndrome de reclusión, un estado que deja a sus víctimas completamente paralizadas, virtualmente desvalidas, incapaces de moverse o comunicarse. Sin embargo, están totalmente alertas de lo que sucede a su alrededor. Entonces, ¿qué clase de tratamiento hay para eso? Si me pregunta si hay tratamiento o cura, me temo que la respuesta es no. Pero varía de paciente en paciente. La recuperación es rara, pero se sabe de casos. Hicimos todo lo posible. Gracias. Señorito, ya casi terminamos. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? ¿Tiene alguien a quien llamar? No debería quedarse sola. La ciudad tiene consejeros para este tipo de cosas. Puede regresarme a mi familia.
No. Entonces no hay nada más que hablar. Va a ser extraño no tenerlo a mi lado esta noche. Sí, señora. Estoy segura de ello. Pero al menos está en casa con su familia. Uh-huh. Jack, creí que debía saber que Karen finalmente llamó. ¿De veras? Sí, está en Europa, pero dijo que tomaría un vuelo para llegar mañana. Bien. Fantástico. Señorita Harriman, no me ha contestado mis llamadas. Por favor, acabo de enterrar a mi familia. Lo lamento mucho, sé cómo se siente. ¿Lo sabe? ¿Sabe lo que es escuchar las mentiras que ustedes dicen de mi familia? Bien, entonces supongo que aclaró todo. Mis fuentes me dicen que su madre sufría de estados depresivos. Entiendo que tuvo que cuidarla casi toda la vida mientras su padre trabajaba. Laura, por favor, si me da algo, sé que nuestros lectores se van a condoler. No quiero sus condolencias. Señorita Harriman, permítame preguntarle, ¿qué piensa de Bob Martin? Estoy seguro que sabe que sufrió un ataque cardíaco. Ojalá se muera. ¿La puedo citar en eso? No porque sea mi último día, dejaremos de ser amigas. Seremos mejores amigas de lo que te imaginas. Síndrome de reclusión. No sabe quién soy, ¿verdad? ¿Por qué habría de saberlo? Mi padre era tan solo un número para usted. George Harriman. Mi padre era George Harriman. También tenía una madre y un hermano. Pero usted lo cambió todo. Ahora le toca a usted. Pero deseo que sufra, como hizo sufrir a mi padre. Hola. Hola, buenos días. Es un día hermoso para regresar a casa, cariño. Le decía, señor Martin, cuánto lo vamos a extrañar aquí. Creo que no nos conocemos. Soy Susan Lang. Usualmente trabajo en la noche. Oh, encantada de conocerte, Susan. Gracias. Oh, creo que Jack está demorando en llegar. Bien, debo volver a mis rondas. Bien. Hola. ¿De dónde la sacaste? ¿Listo para ir a casa, papá? Vamos deprisa, cariño. Vámonos pronto a casa. Vamos.
Vamos. Con cuidado. Hola. Miren quién está aquí. La hija pródiga regresa. Hola, papá. Te extrañé mucho. Me alegra verte. Papá, esta es la enfermera James. Ella te cuida. ¿Cómo está, señor Martin? Tengo un cuarto preparado para usted. ¿Me acompaña a verlo? Gracias. Gracias. Tu padre me ha hablado mucho de ti. Mi cuarto está tal como lo dejé. Colocamos a la enfermera James en el cuarto de Jack para que pudiera estar cerca de tu padre. Jack se quedará en el cuarto de huéspedes. ¿Por qué se quedará ahí? Él y Brooke se separaron. No creo que sea lo mejor para papá que Karen haya vuelto en este momento. Creó muchos problemas cuando se fue de aquí de esa manera, ¿no lo crees? Ya lo hemos discutido. Sí, lo sé. Es que supongo que nunca creí que vendría. Si te hace sentir mejor, solo me quedaré un par de días. Muy bien. Como quieras, tú siempre lo haces. Hola, Brooke. Vaya, Karen, no esperaba verte aquí. ¿Está Jack? Sí, está afuera con papá. Brooke, ¿qué haces aquí? Bueno, solo quería pasar a saludar a tu padre. Hola, señor Martin. Son para usted. Dámelas, las pondré en agua. Gracias. Señora James, ¿por qué no lleva a papá adentro? Me haces falta, Jack. Lo sé, Brooke, pero no funcionará. ¿No ves que peleamos por nada? Estoy demasiado tiempo en el restaurante, me acuesto con todas las camareras y apenas miro a otra mujer, me acusas de acostarme con ella. Justamente tendremos que trabajar juntos en el restaurante. ¿Por qué no tratamos de hacer funcionar nuestro matrimonio? Eso no fue lo que acordamos. Te dije que podías quedarte con la casa, que está bien, pero recuerda que el restaurante no te pertenece. Soy tu esposa. Legalmente, la mitad del restaurante es mío. ¿Es una amenaza, Brooke? Porque estoy dispuesto a pelear. Pelearé hasta el final. No, Jack. No es una amenaza. Tan solo lo que debo hacer. Buenos días. Hola, Karen. ¿Has visto a papá? No está en su cuarto. La enfermera James lo llevó al parque. Tú sabes, él ama ese parque. Bien, iré a correr allí a ver si los alcanzo. Hola. Hola. Bello día para un paseo. Sí, lo es, sí. Seguro que lo está disfrutando. El parque está lleno de sorpresas maravillosas. Los dejaré seguir. Encantada, que tenga un buen día. También usted. Cloruro de potasio no falla. La pobre sufrió un ataque al corazón. Pero tengo mejores planes para ti.
Nos vemos. ¿En realidad quieres mi opinión? Sí. Bien, ¿deseas oír hablar a tu abogado o a tu amigo? A mi amigo, es menos costoso. Pienso que un divorcio es inevitable. Has intentado todo, desde un consejero hasta una separación de prueba. Sencillamente eso no funcionará. Demanda de divorcio. Tú lo pediste. Bien. Bien, prepara los documentos, ¿de acuerdo? Brooke está muy nerviosa. Esto podría ponerse feo. ¿Estarás preparado para eso? Sí, sí, creo que sí. Ella verá que es por el bien de los dos, espero. Lo arreglaré para mañana. Ah, por cierto, Karen regresó. ¿De veras? Sí. No fuiste duro con ella, ¿cierto? Betty. Betty. Oh, Dios mío. Oh. ¿Cómo está, papá? Oh, finalmente se durmió. Un ataque cardíaco. Me siento tan mal por esa pobre mujer. Sí, tendremos que encontrar a otra persona. Podría tomar algún tiempo. Tú sabes lo difícil que fue encontrar a la señora James. Escucha, yo me encargaré mañana a primera hora. Comenzaré a averiguar con las agencias. Hola. Hola, ¿qué le sirvo? Vino tinto, por favor. Enseguida. Enseguida vuelvo. Hola. ¿Lo conozco? Creo que sí. ¿No es usted la enfermera que cuidó a papá en el hospital? Ah, sí. ¿Cómo está su padre? Está bien, considerando las circunstancias. La casa paga. Gracias. Debe tener contactos. Bueno, en realidad el lugar me pertenece. ¿De veras? Es muy bonito. Gracias, gracias. ¿Primera vez que viene? Sí, uno de los médicos del hospital me lo recomendó. Dijo que era un gran lugar para conocer gente y como soy nueva en Los Ángeles, quise venir. Usted no parece alguien que necesite ayuda para conocer gente. Estoy algo lejos de casa. ¿Dónde es? En San Diego. Redujeron personal en el Westlake Community y acabo de pasar por un divorcio un poco complicado, así que vine aquí y he estado de suplente en varios hospitales, pero no hay estabilidad así. De hecho, el Mission Community me despidió hoy, así que aquí estoy pensando qué hacer. Vaya, no sé, ¿qué tal si cenamos? Quiero decir, la comida es fantástica aquí. Bueno, casi no lo conozco. ¿Conoces a mi padre? Mira, podemos comparar historias de guerra y mi... ¿Sabes? Mi matrimonio está a punto de irse a pique también. Bien, no puedo discutir contra eso. Es fantástica, te encantará. A ti también, papá. Tiene unos antecedentes impresionantes. Ya llegó. Karen no ha regresado. Pues tendremos que hacerlo sin ella. Hola. Hola. Adelante. Gracias. Carol, ¿recuerdas a Susan? Susan Lang. Ah, sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Encantada de verte otra vez. Adelante. Ah, esto es hermoso. Gracias.
¿Dónde está el señor Martin? Está afuera. Estoy segura que le encantará ver una cara conocida. Papá, ¿recuerdas a Susan del hospital? Hola, señor Martin. ¿Me recuerdas, cierto? ¿Le gusta el béisbol? Adora el béisbol. Entonces tenemos algo en común. Soy una aficionada al béisbol. Era lo único en lo que mi exesposo y yo estábamos de acuerdo. Bien, te mostraré la habitación. Bien. Bien, entonces los sábados son tus días libres. Y no será necesario que lleves uniforme. ¿Seguiré en el cuarto de huéspedes? Sí, por los momentos. Creo que esto me gustará. ¿Estarás bien aquí? Sí. Fantástico. Es maravilloso. Hola. Hola. Susan, ella es mi hermana Karen. Karen, ella es la nueva enfermera. ¿Cómo estás? Oh, ya te contrataron. Creo que fue la decisión correcta. Bien, entonces bienvenida. Ahora discúlpame, pero estaba corriendo, así que iré a darme una ducha. Bien, aquí estamos. Gracias. No, gracias a ti. Harás las cosas más fáciles aquí. Eso espero. Espera, esto se atascó. Gracias. Déjame ayudarte. Bien, te dejaré desempacar. Muy bien. Hasta luego. Jack, ¿tienes un minuto? Sí, ¿qué sucede? Debiste involucrarme en esto. ¿En qué? La contrataste y ni siquiera me consultaste. ¿Y qué? Quiero decir, realmente no es tu problema, ¿cierto? De todas maneras, te irás en unos días. De acuerdo, Jack. Saquemos esto a la luz de una vez por todas. ¿Tienes algo que decirme? Te escucho. Oye, espera un segundo. Tú te fuiste hace 4 años y ni siquiera te despediste. ¿Se supone que ahora debo darte explicaciones? Discúlpame. Pensé que habías leído mis cartas. Eso es lo mejor que pudiste hacer. Quiero decir, es algo difícil ver la cara de dolor de papá en una carta. Él se vuelve a casar y le envías una carta. ¿Y qué hay de Michael? ¿No podías molestarte en enviarle una postal? Es por eso que estoy molesto, Karen. Eres una cobarde. Escapaste. Escapé porque estaba confundida. Y pensé que ustedes me culpaban por lo que le sucedió a mamá. Ese es el problema. Estás tan ocupada sintiendo pena por ti misma que no te das cuenta que aquí todos sentimos dolor. Esta es una familia. Es en momentos como este que la familia debe permanecer unida. Papá te necesitaba. Todos te necesitamos. Disculpen, solo quiero un poco de agua para el señor Martin. ¿A Karen no le agrada que yo esté aquí? No, no tiene que ver contigo. Susan, háblanos un poco sobre tu familia. Bien, la verdad es que no me agrada hablar de eso porque murieron. Asesinados. ¿Asesinados? ¡Qué horrible! Fue hace mucho tiempo. Yo era tan solo una niña. Tengo muy pocos recuerdos. Unos tíos me adoptaron. Pobrecita. Yo voy. Hola. Hola, Michael. Pasa. Estábamos terminando de cenar. ¿Tienes hambre? No, en realidad solo deseaba revisar estos documentos contigo. Hola, Karen. Hola, Michael. ¿Ya conoces a Carol? Mi padre. Es bueno verlos a ambos. Y Susan, la enfermera de mi padre. Hola. Encantada. Michael, ¿por qué no se sienta aquí? Llevaré al señor Martin a tomar un poco de aire fresco. Gracias.
Estoy preparando mi divorcio. Solo deseaba ponerlo sobre aviso. Michael y yo estamos aquí para ordenar unos papeles que son muy importantes en la demanda. ¿Qué gran familia tienes, Bob? Por supuesto, Jack y Karen no parecen llevarse muy bien. Y el matrimonio de Jack se va a pique. Pero, ¿sabes qué? En momentos como estos es agradable tener un padre a quien recurrir. Alguien que guíe a la familia a través de los problemas y tribulaciones. Alguien como mi padre, quien siempre estuvo allí para mí. Pero tú cambiaste todo. ¿No es cierto? Linda noche. Sí, es cierto. Siéntate. Así que tú y Michael tenían algo, ¿no? ¿Esta novia? Pude ver cómo te miraba. Bueno, eso fue hace algunos años. ¿Has tratado algún caso parecido al de mi padre? Sí. Lo tratamos ocasionalmente en San Diego. Pienso que es un gran cambio dejar de trabajar en hospitales para ser enfermera privada. Sí, supongo que sí. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Estabilidad. Trabajar temporalmente me estaba cansando. Y en verdad ansiaba ser parte de una familia otra vez. ¿Tienes hermanos o hermanas? No, soy hija única. Es espantoso lo que le pasó a tus padres. ¿Atraparon a la persona que los mató? Fue alguien a quien mi padre conocía. Los mató a los dos. A mi madre y a mi padre. Volví del hospital y los hallé. ¿Del hospital? La escuela. Regresé de la escuela y los hallé. Deberíamos llevar a tu padre adentro, se hace tarde. No, déjalo quedarse afuera, le gusta estar afuera de noche. ¿Recuerdas, papá, cuando tratábamos de buscar estrellas fugaces? Buenas noches, Karen. Buenas noches. Parece que esos dos estaban compenetrados. Carol no es nuestra madre verdadera. Nuestra madre murió en un accidente de autos. Karen conducía. Solo fue una de esas cosas horribles, caminos húmedos, niebla pesada. En realidad, Karen salió sin un rasguño, pero se lo tomó muy mal. Aún se culpa. Qué triste. Entonces, dos días después del funeral, se fue a Nueva York sin decir adiós. ¿Y ahora volvió para hacer las paces? Sí, supongo que sí. Es extraño cómo una desgracia une a las familias. Sí. Sí, señor Bob, una gran familia. He estado pensando en matarlos a un mismo tiempo. Pensé en comenzar un incendio de noche, por ejemplo. Pero eso sería muy complicado porque sería la única sobreviviente. Sospecharían de mí. Además, es interesante tenerte como mi audiencia cautiva. Así podría matarlos uno a la vez para que pudieras apreciarlo. ¿Con quién debemos comenzar? ¿Con Jack? ¿Karen? ¿Carol? ¿Por qué no lo pensamos? Vine a darte las buenas noches, papá. Dulce sueño, señor Martin. Espero que descanses. Te amo. ¿Qué es esto?
Hola. ¿Has visto las marcas que tiene mi padre sobre la mano izquierda? ¿Marcas? Sí, su mano está inflamada y roja. Es realmente evidente. Ah, sí, sí lo vi. ¿Por qué sucedió? No le vi esas marcas en la tarde. Bien, a veces a un paciente en el estado de tu padre le pueden salir manchas en la piel debido a mala circulación. Nada de qué preocuparse. Es que no parecen manchas. Parece como si algo lo hubiese arañado. ¿Arañado? ¿Pero qué lo pudo arañar? Créeme, he visto esto antes y no es nada grave y lo estaré vigilando. ¿Estás segura? Sí. Disculpa, es que no sabía qué pensar, es todo. Bien, estás preocupada por el bienestar de tu padre, pero no olvides que yo también. ¿Para eso me contrataron? Lo sé. Lamento haberme puesto un poco sobreprotectora. Amas a tu padre. ¿No quieres que nada le suceda? Me alegra que lo comprendas. Hasta mañana. Buenas noches. Matarlos todos al mismo tiempo. Matarlos uno a la vez. ¿Por qué no lo pensamos? ¿Eres diabética? Oh, Susan, hola. Sí, soy diabética. Parece que ya no recuerdo nada. Me estoy volviendo olvidadiza ahora de vieja, supongo. ¿Qué haces despierta? Bueno, parece que me dio hambre de nuevo. Buscaba algo por allí. Después de lo que le pasó a Bob, tengo problemas para dormir. Oigan, ¿qué sucede aquí? Oh, Karen, olvidé tomar mi insulina. Creo que yo no tengo excusas. Solo mi apetito. ¿Quieres un poco? No, gracias. Si tienes problemas para dormir, puedo recomendarte algo. Oh, no, yo me las arreglo. Odio tomar píldoras. ¿Y tú, Karen? No, el té siempre funciona para mí. Oh, están pasando una película fantástica en el cine de medianoche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esto está delicioso. ¿Seguro que no quieres? No, gracias. Mi hermano podía comer una tonelada de esto. Dijiste que eras hija única. Lo soy. ¿Por qué? Dije mi hermano. Quise decir mi primo. Viví con ellos tanto tiempo que lo llamaba hermano. ¿Sabes? Creo que iré a ver esa película de medianoche también. Buenas noches. Espero que sea de acción. Anoche tuve una conversación con tu encantadora esposa. No sabía que era diabética. Seguro que sabes lo peligroso que puede ser. Podría pasar cualquier cosa. Lo veía cada rato en la sala de trauma. Bob, no quiero que te preocupes, porque yo voy a cuidar muy bien de ella. Susan, ¿podrías abrir? Seguro. No te preocupes, yo voy. Hola, soy John Beecher del Examiner. ¿Está la señora Martin? ¿En qué podemos ayudarle, señor Beecher? Lo siento, estoy haciendo un seguimiento a la tragedia de los Harriman. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. No queremos molestar a mi padre ahora. En realidad se trata de ustedes. ¿Cómo atienden al señor Martin? ¿A nuestros electores les gustaría saber? Estamos bien, gracias. ¿Podría hacerles unas preguntas? Espera que le digamos. Es horrible. Esto ha sido una desgracia para todos los involucrados. Y le agradeceríamos que nos dejaran en paz. Gracias. Oh,
Disfruten el parque. Así lo haremos. Vamos, señor Martin. Es hora de irnos. Mi padre solía llevarme a un parque como este cuando era pequeña. Tenía una hermosa pradera verde con un arroyo que lo atravesaba y recogíamos flores silvestres. Se las llevábamos a mamá a casa. Las flores siempre le hacían sonreír. Tenía la más hermosa sonrisa. Antes de que enfermara. Mi padre nunca fue el mismo después de eso. Parece que necesita una mano. Creí que mis ojos me engañaban. ¿Sabe algo? Esta historia se pone más interesante. ¿Puedo explicarlo? Estoy seguro que sí. Ah, me daré una mano. Esta es la parte difícil. Eso es. Gracias. Hay una hebilla allá abajo. Si pudiera engancharla a la rueda... ¿Sí? Sí, así. Hola, Karen. Hola, los estuve buscando por todos lados. Ya nos íbamos. ¿Tan pronto? Tu padre está algo cansado hoy. ¿Está bien? Ah, sí. Solo le llevaré a casa. ¿Nos vemos allá? De acuerdo. Está bien. Con cuidado, señor Richard. Hola. Hola. ¿Aún no han regresado papá y Susan? No. Qué extraño, los vi en el parque y me dijo que vendrían para acá. Eso fue hace más de una hora, ya deberían haber llegado. Estoy seguro que hay una explicación razonable. Hola. Hola. ¿Dónde has estado? Pensé que vendrías enseguida. Tomamos un pequeño desvío a la tienda de víveres. Creo que esta noche cocinaré yo. Fantástico. Estarás allí, ¿verdad, Jack? No me lo perdería. Aún tengo que ocuparme de varios asuntos. No, envíe a Thompson o a otro. Porque es mi tiempo y me lo tomaré. Bien, volveré como en una semana. Adiós. ¡Karen! ¿Sí? Aún almorzaremos juntas, ¿verdad? Sí, por supuesto. No demoraremos, cariño. Llevaré a Karen a comer algo.
nos dará la oportunidad de conocernos mejor. Hasta pronto. Ajá. Muy bonita colección de videos caseros. Muy dulce. Oh, oh. Bob. Esto es muy interesante. Ahora hagámoslo. Solo vamos a terminarlo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Eso es. Ahora ya sabes cómo se sintió mi madre antes de morir. ¿La compraste para defensa propia? ¿Para defender a la familia, a la esposa y los hijos? Ahora no te ayudará. Pero hará mi trabajo mucho más fácil. Ya tengo el cuadro bien claro. Primero mataré a Carol. Y después... No te aburriré con eso. Veamos un video. ¿Este lo tomaste tú? Oye. ¿Esa es Claire? ¿Tu primera esposa? ¿La madre de Jack y Karen? Realmente la debes extrañar. Ahora extrañarás a Carol. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Cómo te hace sentir? Te debes sentir tan desvalido. Debes sentirte exactamente como me sentí cuando vi a mi padre. Bob. Es una lágrima. Oh. Oh, sí te importa. Hola. ¿Qué haces? Regresaron muy pronto. Sí, Carol olvidó su insulina. Pensé que a tu padre le gustaría ver algunos videos caseros. No creo que sea lo más apropiado en estas circunstancias. Oh, lo siento. Creí que lo ayudaría a despejar la mente, tú sabes. Debiste haber usado el sentido común. Discúlpame, no quise que... Karen, ¿dónde estás? Aquí estoy. Karen. ¿Todo está bien? ¿Buscaste mi insulina? No, la buscaré ahora. Vamos a ver el béisbol. Bueno, los veremos luego. ¿Vienes? Uh-huh. Mm. Lo siento. Bien, estuvo fantástica. Fue un placer. La receta era de mi madre. Seguramente te la enseñó cuando eras muy pequeña. En realidad me la dio mi tía. Ah, creo que llevaré a papá afuera. ¿Me acompañas? ¿Puedo ayudar con los platos? Oh, no, no, está bien. Ve con Jack. ¿Te agrada? ¿Qué es lo que no me debe agradar? No lo sé, solo creo que hay algo raro en ella. A Jack parece agradarle. Pero no la contratamos para Jack. Eres increíble, ¿lo sabías? ¿Qué quieres decir?
Preparar la cena no es exactamente parte de tu trabajo. Bien, te lo dije. Me agrada sentirme como parte de una familia de nuevo. ¿Qué sucede? Una espina. Fue solo un rasguño. Déjame ver. No es nada. Bien, debería regresar al restaurante. Escucha, Susanne. Gracias por la cena. Fue un placer. Parece que Jack tiene malos pensamientos con la enfermera de papi. Pero no nos adelantemos, Bobby. Primero lo primero. Hola. Hola. Vinimos a desearle buenas noches. Qué bien. Buenas noches, papá. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, Karen? No lo sé, hay algo en sus ojos. ¿Estás segura de que no siente dolor? Bueno, nunca podemos estar absolutamente seguros. Solo podemos hacer que se sienta lo más cómodo posible. ¿Vieron eso? ¿Qué? Su dedo se movió. ¿De veras? ¿Estás segura? Sí, lo vi. Quizás solo lo imaginaste. No, lo vi moverse. Probablemente fue un reflejo involuntario. Los músculos tienden a atrofiarse en casos como este. Un pequeño espasmo no es raro. Su dedo se movió, lo vi. Vamos, papá, hazlo de nuevo. Tal vez solo deberíamos desearle buenas noches. Pienso que es una buena idea. Buenas noches, querido. Que descanses. Buen intento, Bob. Quizás estés volviendo. Ha sucedido antes. Pero realmente lleva mucho tiempo y para entonces ya se habrán ido todos. Quizás solo lo deseabas, Karen. Sé lo que vi. El doctor Sanders dijo que es posible que una persona se recupere del síndrome de reclusión. ¿Posible? Pero muy raro. Estoy segura de que tu padre lo hará. No quisiera alentar sus esperanzas. Te traje un té. Gracias. Quisiera decirte algo. Realmente te admiro. Tú lo tienes todo. Una carrera emocionante, una familia que te ama, un hombre apuesto que te quiere. Y creo que tú también lo amas a él. Sé que no me incumbe, pero si fuera tú, no lo dejaría escapar por segunda vez. Bien, voy a ver a tu padre. Gracias por el té. Que lo disfrutes. Bien, Bob. Vamos a ponerte aquí porque el espectáculo está por comenzar.
Karen. Karen. Sí. Carol, soy yo, Susan. Sí. Es mejor que me acompañes. Es el señor Martin. ¿Carol? Oh. ¿Te asusté? ¿Qué sucede con Bob? Está por perder otra esposa. ¿Qué? Pobrecita. ¿Acaso no sabía que demasiada insulina la podía marear? ¿Incluso matarla? ¿Era diabética? Sí, ¿por qué? Bueno, parece haber tomado demasiada insulina. Las señales están aquí. ¿Cómo dice? Hallamos una jeringa en la cocina. Usted sabe, era de noche y quizás al subir las escaleras se mareó. No puedo entenderlo. Desgraciadamente, esto es más común de lo que pueden creer. Especialmente para alguien de su edad. Cuanto más vieja se hace una persona, se torna más olvidadiza y confusa. Hace apenas unos días olvidó tomar su insulina, ¿recuerdas? Lo siento. Bueno, debo irme. ¿Estarás bien? Gracias por venir. Es tan extraño. Es decir, hace un minuto estaba aquí, tan viva, tan presente. Lo sé, lo sé. Me alegra que estés aquí. Yo también. Ahora iré a ver a tu padre. ¿Sabes, Bob? Lo raro de ser enfermera es que... ves tanta miseria y sufrimiento que dejas de sentir. Hasta que le sucede a alguien cercano a uno. Como Carol. ¿Qué se siente? Duele, ¿verdad? Pero tú aún no has visto nada. Porque cuando le toque a Jack, Karen se va a encontrar tan desolada que te disparará y luego se matará a ella. Toda una tragedia. ¿No es cierto? Me hiciste falta. También te extrañé. ¿Quieres más? Gracias. ¿Qué ocurre? Debo estar de regreso en Nueva York el lunes. ¿Qué? ¿En 3 días? Sí. ¿Se lo dirás a papá o esperas que lo haga yo otra vez? Jack, por favor. Lo siento, fue un golpe bajo. Es que... supongo que me estoy acostumbrando a tenerte cerca. ¡Rayos!
Yo también me estoy acostumbrando. Buenos días. Papá, de veras siento lo que le sucedió a Carol. Era una persona maravillosa. Supongo que he estado evitando hablar de ello y de cómo era todo antes de irme. Supongo que lo que quiero es decir que te amo, papá. Y solo espero que puedas perdonarme. Tengo que regresar a Nueva York. Pero te prometo que no dejaré pasar el tiempo como hice antes. Regresaré y te visitaré todo lo que pueda. Papá, sé que saldrás de esto. El otro día te vi mover la mano. Trata de moverla ahora. Aunque solo sea un dedo. Lamento interrumpir. Pero es hora de revisar a tu padre. ¿Viste eso? Le pedí que moviera el dedo y lo hizo. Vamos, papá. Inténtalo otra vez, por favor. Karen, lo estás presionando mucho. No, no. Estamos progresando. Lo siento, pero es mi paciente. Y te digo que es demasiada presión para él en este momento. Tu paciente es mi padre. Y solo estoy tratando de ayudarlo. No deseo discutir contigo. Pero soy yo quien está entrenada en estos asuntos. Y tendré que insistir que lo respetes. ¿Divorcio? ¿Quieres divorciarte, Jack? Lo siento, Brooke. ¿Lo sientes? Pasamos los últimos 7 años juntos y todo lo que dices es lo siento. Lamento que las cosas no hayan funcionado. Sé que intentaste hacerlo funcionar y yo también, pero... ¿Quién es ella? Soy la enfermera del señor Martin. Oh, espera. No me lo digas, Jack. La encontraste tú, ¿cierto? Escucha, quiero que te vayas. Ahora. Te arrepentirás. Solo vete, por favor. ¡Claro que me voy! Me voy directo a mi abogado. Este juego se puede jugar con dos. Me quedaré con todo el restaurante, Jack. Ya lo verás. Oye, lamento que hayas tenido que presenciar esto. Entiendo que esté tan molesta. Está perdiendo un hombre fantástico. Dios. ¿Podría hablarte un minuto? Sí, ¿qué ocurre? ¿Verificaste los antecedentes de Susan? Ya lo hice, ¿por qué? ¿Llamaste a sus antiguos empleos? Por Dios, claro que lo verifiqué. ¿A dónde quieres llegar? No lo sé exactamente. ¿Sabes cuál es el problema? No estás contenta si no tienes algo por qué protestar. Jack, por favor. No, es una locura, ya estoy harto. Estoy harto de hablar de esto. ¿Está bien? Michael. Gracias. Espera un segundo, ¿sí? Hola. Qué bueno que llamaste. Tienes que ayudarme. Seguro. ¿De qué se trata? De Susan. Hay algo raro en su comportamiento. ¿Hablaste con Jack? He intentado hacerlo, pero no quiere escucharme. Tal vez te escuche a ti. Podríamos hablar con él esta noche. Debo terminar un trabajo, pero te veré esta noche. Bien, te espero.
Cenaré con Michael. ¿Papá está bien? Está muy bien. Oye, que te diviertas. Gracias. Adiós, Karen. Hola, ¿podría hablar con Jack, por favor? Es para usted. Gracias. ¿Hola? Se fue la electricidad y no sé qué hacer. Llamé a la compañía, pero dicen que no es por ellos. Esperaba que pudieras venir a ver. Oh, Dios. Bien, no te preocupes. Estaré allí enseguida. Gracias. ¿Susan? Me asustaste. Tú me asustaste a mí. Bueno, déjame ver cuál es el problema. Está bien. Creo que el interruptor debe haberse dañado. Tendré que buscar a alguien que lo revise. Oh, gracias. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Yo te agrado? Sí, mucho. Pienso que estás haciendo un gran trabajo. Lo que quiero decir es, me preguntaba, ¿alguna vez has tenido pensamientos y, ya sabes, de nosotros? Podré entenderlo si crees. No, si crees que sí, no deba trabajar más aquí. Lo siento algo por ti. ¿De veras? Sí, no estaba seguro si sentías lo mismo. Bromeas. Creí que era tan evidente. Debí haber traído champaña. Matarlos todos al mismo tiempo. Matarlos uno a la vez. ¿Por qué no lo pensamos? Bien, gracias. El cantinero dice que se fue hace un rato. ¿Y regresará? No lo dijo. Ya sé dónde vives, Brooke. ¿Susan? Nada. ¿Jack? ¿Jack? ¿Sí? ¿Dónde está Susan? ¿Qué?
Hola, Karen. Hola, Michael. Creo que hablaremos mañana. Debería... ¿A dónde vas? Debería hablar con Karen. ¿Acerca de qué? Tú no tienes que hablar con Karen, ella entiende. ¿Y sabes qué? Me alegra que sepa. ¿De veras? Porque quiero que todo el mundo se entere. Bueno, esto le da un nuevo giro a las cosas. Solo esto me faltaba. No podrás razonar con él ahora. ¿Qué quieres hacer? Si está empeñado en que ella se quede, al menos iré a San Diego a investigarla. El único problema es que mañana es el día libre de Susan. Jack trabajará todo el día, así que debo vigilar a papá. Tengo algunos casos para revisar. Puedo hacerlo aquí. ¿Lo harías? Seguro, si te hace sentir mejor. Claro que sí. Gracias. Sí. Jack acaba de decirme que tuvo el mejor sexo de su vida. Lamentablemente, fue el último que tuvo. Escucha, lamento lo de anoche, pero en cierta forma me alegra porque ahora lo sabes. No esperaba que esto sucediera, pero me enamoré de tu hermano. Y supongo que él siente lo mismo. Sí. Le dije que tal vez necesitarías un tiempo para reflexionar y quizás hablar con él. Así que como es mi día libre, pienso ir de compras. ¿Quieres ver que tu padre tome la medicina? Por supuesto. Me haré cargo. Gracias. ¿Hola? Sí, necesito que me dé la dirección exacta del hospital. No, estoy en Los Ángeles. ¿Qué haces aquí? Esperándote. Disculpe, quisiera hablar con alguien que conozca a una enfermera llamada Susan Lang. Trabajó aquí hasta hace un par de meses. Yo comencé la semana pasada. Hablé con Linda en la estación de enfermeras. Ella ha estado aquí por más tiempo. Gracias. Disculpe, Linda, me dijeron que tal vez podría ayudarme. Trato de encontrar a una persona que haya trabajado con Susan Lang. Sí, yo trabajé con ella. Dime, ¿cómo era ella? ¿Cómo era con los pacientes? A la derecha. Hola. Michael, estoy en el hospital de Westlake, en San Diego. Escucha, hasta donde veo, creo que realmente me equivoqué con Susan. Le respetan mucho aquí. Eso te hará sentir mejor. ¿Cuándo regresas? Bueno, saldré en 5 minutos, así que estaré en casa en unas horas. ¿Cómo está papá? Bien, estamos viendo el juego. Gracias, Michael. Hasta pronto. Gracias por tu ayuda. Solo quería verificar esto yo misma. No hay problema. A mi hermano le alegrará que no lo moleste más. Parece haberse enamorado de Susan. De veras. Me pregunto qué pensará su esposo de eso. ¿Esposo? Ha estado casada, felizmente, durante 10 años. ¿Estamos hablando de la misma mujer? Yo solo conozco a una Susan Lang.
¿Cabello oscuro, bonita figura, como de 1,70? No, a no ser que haya crecido desde la última vez que la vi. ¿Por qué estamos aquí? Está bien. Dame eso. ¿Me vas a robar? No, te voy a matar. ¿Qué? Porque tú mataste a Jack. Bien, eso es lo que todos pensarán. Michael, Susan no es la persona que dice ser. ¿De qué hablas? No lo sé, pero definitivamente no es Susan Lang. Decidiremos qué hacer cuando llegue. Está bien. Y Michael, por favor, no le digas nada a Jack hasta que yo hable con él. Oye, Jack. ¿Susan? ¿Qué haces aquí? Lo siento, Jack. Me agradabas. ¿Qué le sucede? Maldición, me dispararon. Busquemos ayuda, vamos. Ayúdenme. Oh, no, este hombre está mal herido. Llama al 911. Muy bien, lo haré enseguida. ¿Qué sucede? Le dispararon a Jack. ¿Qué? Estaba en el restaurante. La policía encontró el bolso de Brooke cerca. Está en cirugía ahora en el hospital. Voy ahora mismo para allá. Encárgate de papá. Te necesitan en radiología. Muy bien. Yo me haré cargo. Gracias. Entonces, Jack. Parece que la cirugía no tuvo mucho éxito después de todo. Esto no te dolerá. ¿Cuál es la habitación de Jack Martin? Está ahí dentro. ¿Puedo ayudarla? ¿Está bien? ¿Por qué respira de esa forma? Es el ventilador. No le está llegando. No puedo creer que esté sucediendo esto. Estará bien, ¿verdad? Estoy en eso. Ahí está. Estará bien. Jack. Te vas a recuperar. Tenemos una orden de arresto contra la señorita Harriman. Su auto se encontró en el aeropuerto, así que posiblemente ya se haya ido de la ciudad. Sin embargo, para asegurarnos, dejaré un oficial aquí con su hermano en el hospital y pondré otro en su casa. Gracias. Cinco días después. Y ayer movió toda la mano. ¿Verdad, papá? ¿Ves? Eso quiere decir sí. Miren eso, es asombroso. Tengo que decirles algo. No regreso a Nueva York. Buscaré un empleo aquí. Su pérdida es nuestra ganancia. Sí. Creo que todos estaremos felices con eso.
¿No lo crees, papá? Creo que está de acuerdo. Bien hecho, papá. Se está haciendo tarde. ¿Por qué no intentas dormir? Ojalá pudiera. Karen, ha pasado casi una semana. Laura Harriman ya se ha ido. Quizás esté en mitad del camino a Sudamérica. Tienes razón. Te veré mañana. Descuida, estaré aquí. Tengo trabajo que hacer. Buenas noches. Buenas noches. Papá, ¿qué sucede, papá? ¿Estás bien? Sí. ¿Una pesadilla? Necesito ver a papá. Está bien, está durmiendo. Está bien. Michael. Se fue la electricidad. ¿Y el oficial Jones? No lo sé. Es ella. Está aquí. Yo lo sé. Vamos a ver a tu padre. Camina. Por favor. ¿Por favor qué? ¿Olvidar lo que sucedió? ¿Echarle tierra? ¿Vivir con ello? No puedo. Quiero que lo veas morir de la misma manera que yo vi morir a mi padre. Por favor, no lo hagas. Bien. Te dispararé a ti primero. Despídete de papi.
Michael, ¿estás bien? ¿Dónde está? Afuera. Llamaré a la policía. ¿Me matarás? Si tengo que hacerlo, sí. Debes hacerlo. No. No tengo nada por qué vivir. Mátame. Laura, por favor, no me hagas hacer esto. Mátame o te juro por Dios que yo te mataré. Hicieron un buen cambio en San Francisco. Sí, sí, lo sé, parece una tontería. Se necesitan todos los que podamos conseguir. Vaya, ahí están. Los estaba esperando. ¿Quieren tomar algo? En realidad trajimos lo nuestro. Tenemos algo que decirles. Wow, felicitaciones. Mira, papá. Qué bien. Hola. ¿Por qué no dejan que sea papá el primero en besar a la novia? ¿Cuándo será? ¿En junio? No lo sabemos. Antes de fijar una fecha, debemos ver cómo sigue papá. Después de todo, tiene que entregar a la novia.